Ay, amigos de internet, los amo, los quiero. Gracias por a todos los fans por seguirme, por estar ahí conmigo, apoyándome en todo. Yo estoy impresionada, la verdad, porque yo no soy muy tecnológica. Yo uso la computadora, la usaba antes más que todo para email, para correo. Pero ahora esto con el Twitter, @GabySpanic, que apenas tengo con menos de un año con mi Twitter. Y es impresionante estar tan cerca del público que te apoya, conocer los puntos de vista, que estás tan cerca y al mismo tiempo ellos están tan lejos en otros países. Es maravilloso, definitivamente los medios de comunicación, las redes, el cuarto poder en el mundo, y que el público que esté allí contigo diciéndote, apoyándote, expresándose. Y que me gusta hacerlo, me gusta hacerlo. Hay a veces que los abandono porque me voy de viaje o de vacaciones, qué sé yo, pero sí soy yo la que escribe y la que pone todo y me contestan y les doy retweet y he hecho ya varios tweetcan, ya ven el tercero. Y me encanta la interacción tan cercana con el público, con las fans, que yo digo que son los verdaderos protagonistas en mi vida, que me han apoyado por más de 20 años de carrera. Y han estado ahí conmigo en las buenas, en las malas, como madre, como hija, como mujer, como amiga. Y yo lo agradezco muchísimo, de todo corazón, de verdad lo agradezco. Me han hecho hasta chillar de la emoción por las redes sociales, que me hacen videos maravillosos, me dibujan, me mandan dibujos, regalitos, no, es sin palabras, siempre yo digo que esas sensaciones que uno siente te hacen sentir la gente que te sigue y te da demostraciones de cariño leal, sincera, de verdad, del corazón, es maravilloso. Me siento como un ser privilegiado y le agradezco mucho a Dios y la Virgen por hacer lo que hago, por hacer lo que hago, que a pesar que pudieran suceder muchas cosas negativas. Yo acostumbro mucho en la vida a colocar todo en una balanza y han sido mucho más las cosas buenas que las malas, que aunque las malas también te enseñan a valorar mucho más las buenas. Y estar ahí al pie de oyéndolo, bueno, oyéndolo de una forma de corazón y muy agradecida, y esas son cosas que tú te las llevas a la tumba y que nadie te las puede quitar. No, sí, me impresioné mucho porque mi viaje de Brasil, el @GabySpanic fue trend topic mundial. Yo dije, wow, no lo puedo creer. Fue un viaje maravilloso, donde me sentía dichosa, plena. Tuve la oportunidad de estar muy cerca con el público. La llegada del aeropuerto fue impresionante. Yo de verdad me asombré de ver a tanta gente. Yo estaba como si tuve el video un poco asustada, pero no quiere decir, sino que no sabía la magnitud de lo que iba a pasar. Después al mercado popular, que también tuve la oportunidad de ir, me dieron la oportunidad también de estar, fue un programa de homenaje muy bonito, donde hablaban de todas las telenovelas que ha hecho Gaby. No, fue impresionante, me dieron la oportunidad de cantar, con mi voz roncota como la tengo, pero para adelante. Y estar, y las niñas, algunas lloraban, otras me abrazaban, la foto, la carta, los regalos. A veces llegaba al hotel y estaban ahí esperándome. Yo llegaba agotada y yo le decía a mi gente, no importa, ellos están esperando. Y yo busqué una mesita, una cosa, y me ponía a firmar autógrafos. ¿Sabes? No, no paraba, no paraba, no paraba porque yo digo que el artista tiene que retribuirle de cierta forma a tus fans tanto cariño, tanto amor y están ahí contigo. Y si yo podía hacer ese poquito por ellos, qué bonito. El personaje de Alma ha representado para mí una historia que yo no pensé que iba a ser o que iba a estar en mi carrera, que nunca la verdad la soñé, sino que vino gracias a Dios y al destino. Porque estaba en una junta normal en mi canal Azteca y me vienen y conozco a la productora gracias a Carlos Guerra, el director que también trabajé con él en Emperatriz.
Y ahí quedó, hola, ¿cómo estás? Estoy haciendo este casting, dice Carlos Guerra, director para la novela nueva, ¿verdad? Conozco a Rita, a la productora, mucho gusto, ahí quedó. De repente me llaman al día siguiente, en la noche, me mandan los capítulos que queremos que haga la otra cara de Dami, y yo, ¿what? Y entonces así fue, empecé a grabar y digo, lo más importante de una telenovela es la historia. Me enamoré de la historia porque puedes haber grandes actores, un despliegue de una gran producción, lo que tú quieras, pero lo más importante es la historia. Entonces, me enamoré de la historia, me enamoré de la historia, me enamoré de Alma, una bellagonista, con que no es que sea bipolar, pero sí tiene su parte muy buena marcada y su parte mala, que ahorita ya la están descubriendo su parte mala, que la tiene fuerte, pero está entrando en un trance de locura. O sea, se le está agudizando lo que sintió desde niña. Y bueno, el personaje, el gallo, que también le sembró mucho rencor y venganza en su corazón. Y pobrecita, ella como que vino a sufrir en la vida, ¿no? Desde pequeña, pierde el estado de confort de su casa, pierde a sus padres, mueren delante de ella. Enterrar a tus padres y ver varios entierros de tu tía Roxana con la gente millonaria, la gente de Alcurnia, ella ahí sola, pequeña. No, pasó muchas cosas muy difíciles. Que no justifican los hechos, pero sí, sí puede afectar a un ser humano. Y entonces el grito de alma de esa niña es que apóyenme, quiérenme, ámenme. Y lamentablemente le sucede todo esto y es como que como que el mensaje, ¿no? Del personaje, que hay tantos seres humanos que lo pierden todo, pierden su familia y no saben cómo reaccionar. Y viene una patología bien importante, porque si te ocurre un cortocircuito en el cerebro cuando vienen los traumas, y pobrecita, yo la justifico, yo la quiero, yo la entiendo. Yo que la representé y que la tuve que hacer de la noche a la mañana, fue un personaje nada fácil, pero un personaje que sabía que iba a generar diversos comentarios malos y buenos, que iba a ser odiada y amada. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno. Y la novela está en primer lugar, desde su primer capítulo hasta el sol de hoy, que se lo quiero agradecer a toda mi gente bella, a todo el público, a todas las fans. Y bueno, hay una gran producción, el elenco, un equipo, yo creo mucho en el equipo y la historia. Me encantó porque todos nos la llevamos súper bien. La gran sorpresa de la telenovela fue el talento joven. La verdad, yo me quedé abismada de una manera muy sorprendida para bien, porque ver a Esmeralda Ugalde, que Remedios, que Alma, o sea, mi personaje y el de ella interactuar mucho. De verdad, qué linda niña. Me encantó su personaje, su forma de hacerlo, porque Alma la convierte en su imagen y semejanza. A Melissa Barrera, que tiene una cara hermosa, también muchísimo talento, a Lambda, a Jorge Alberti, que ya había trabajado con él en Emperatriz, que también hicimos una mancuerna muy, muy fuerte, porque hicimos muchas escenas muy candentes, de pasión, de locura. Capeto, que dicen que algunas chismosas por ahí de revistas, que nada que ver, pero súper bien, ya había trabajado con él en la otra telenovela que hicimos juntos. Y nos burlamos de esa revista que inventó tanta cosa y sacamos hasta una foto por las redes sociales para que viera la gente cómo inventa las revistas, ¿no? Bueno, de verdad con todos, con la señora Kamalich, con la señora Verónica Langer, Carmen, Amaranta Ruiz, ay, Dios mío, cómo nos hacía reír a todos, muy cómica, muy graciosa. Con todos los técnicos, con la gente de maquillaje, la verdad, de verdad fue un grupo muy, muy lindo. Ay, no puedo contar nada del final, pero van a haber muchos comentarios, malos y buenos, pero y qué bueno porque es una novela que generó este tipo de situación. Pero le va a encantar. Yo creo que en términos generales les va a encantar el final. Mi personaje va. Ay, no puedo decir nada, que me tiene como que frenada. Se va.
se va a redimir, pero vamos a ver cómo ocurre esta redención. Es hasta ahí puedo llegar. No puedo más. Mira, hay un personaje que me encantaría ser, que es como que hacer la monja de día y tener otra vida de noche. Ah, no, pero sería bueno porque, como para que la mujer vea qué gana con la sumisión y qué gana con la libertad. Entonces es un mensaje muy bueno que le quiero mandar a las mujeres, que no seamos tan sumisas, que no nos dejemos tanto, que sigamos hacia adelante. Y sí me gustaría hacer un tipo de novelas que sea así, y que sea ese el mensaje para la mujer, porque hay mucha violencia en el mundo, ¿sabes? Hay mucha violencia doméstica y es otro punto que me preocupa como figura pública, y quiero aprovechar las cámaras, ¿no? Para expresarlo y que sepan que sí me preocupa esto, porque según hay 28 millones de hogares, por ejemplo, aquí en México, casi 29 millones de hogares que azota la violencia doméstica, entonces hay que hacer algo ya. Es una temática que te interesa mucho. Mucho. Mucho, okay. Sobre todo, no es que sea feminista, pero sí apoyo mucho a la mujer. Yo saqué un disco hace tiempo que fue en Europa, lo lancé en toda Europa, que fue como un package de video de ejercicio, de dieta, de un calendario, me fue súper bien. Pero sí me decepcioné en el mundo musical y ay, nunca más voy a hacer música. Entonces viene el disco Ciudad, que es esta disquera que firma todas las bandas, y habla conmigo y me propone: Gabriel, aquí, que nos gusta tu voz así ronca y queremos una figura fuerte, para hacer un disco de banda, pegándole duro a los hombres. Y yo, ¿qué? Y entonces, espérame, suena interesante el proyecto. Y bueno, me convencieron, y yo que soy tan difícil de convencer para trabajar, y así fue, y ya estamos casi terminándolo. Me faltan 3 canciones, hay canciones de Carly Linares, hay canciones de mi autoría, está el alma llanera también en banda, al final de la novela compuse un tema para la telenovela, para el personaje de Alma, que se llama el alma de Taxco, que también la canté en Brasil. Hay otro que se llama Tengo Fiebre, que también lo compuse. Me gusta mucho escribir, el papel aguanta mucho, manis. A ver qué sucede. Ha causado muchas expectativas en la banda la Usurpadora con Gaby Spani, y me tiene muy contenta. A ver qué sucede. Y por qué no, me encantó la idea y me tiene muy entusiasmada. Y las letras van muy dirigidas hacia los hombres. Hacia los hombres. Hacia los hombres. Para hacerlos sufrir un poco. ¿Ah? Con las letras, hacerlos sufrir. Imagínate, muchas que terminan. Hay una que termina: aprende a ser buena madre. Mira, le pegó duro a él. Sí, fíjate. Viene Te Amo Tiempo México, que fue un programa que propuse el año pasado. Ya lo aprobaron. Que es resaltar toda la cultura mexicana, viajar a todos los destinos, y es como que la princesa de los cuentos que sale a aprender de la gente de su pueblo, porque nos dan lecciones de vida, ¿sabes? Cuando tampoco son tan felices, y son la gente que me ha apoyado en las telenovelas. Por ejemplo, que hicimos un capítulo en Michoacán, me encantó con la historia de Cayetana. Todas las historias me encantaron. Vamos a ver la religión, la fe también. Y allá que en Michoacán fuimos a Arongarícuaro, a la isla de Janixio, a Pátzcuaro. Y Cayetana, que es una mujer ejidataria, cocinera tradicional, ecologista. Y ella inventó el biogás, y vienen muchas mujeres de todas partes del mundo y ella las prepara para ahorrar el gas. Y es impresionante porque también tiene una hermana mayor que ella también la cuida, y me cuenta su historia de amor y cómo logró
sobrevivir al terremoto del 85, cómo se enamoró, cómo fue que aprendió a manejar un tractor para sembrar maíz y estar en estos maizales donde están los mejores aguacates de México. Me enseña a manejar el tractor, me enseña todo este tipo de cosas y me habla de su historia de amor. Entonces, ella me cuenta y me dice: mira, en aquel árbol estaba una orquídea. Y Jesús, que me enseñó a manejar el tractor, que me enseñó a trabajar la tierra, yo dije: ay, Jesús, yo quiero aquella orquídea, qué bella. Y Jesús: no te la puedo bajar, está muy alta. Entonces Jesús al día siguiente se la planta en su casa, en su palo de limón, la orquídea. Entonces Jesús, después de todo esto, que se enamoran, que son muy felices, se enferma de cáncer, se muere. La orquídea tiene 24 años en el palo de limón. Entonces ella me cuenta que está Jesús y habla con Jesús. ¿Y por qué se llama Te Amo Tiempo México? Porque una cosa entrelaza a la otra, ¿no? Y tú le dijiste a Jesús un Te Amo a Tiempo, porque a veces se nos van seres queridos en nuestras vidas, hasta de nuestros seres cercanos, y nunca le dijimos un Te Amo, un Te Quiero. Y me dice: no, Gaby, ¿qué te pidió Jesús en su lecho de muerte? Unas corundas, que son muy típicas de Michoacán. Y entonces ella, en la mesa de su casa, Jesús, donde quiera que estés, Te Amo a Tiempo, y brindamos por Jesús, y me cuenta su historia. Es maravilloso, es maravilloso. Por ejemplo, en estos también maizales, la Casa de la Cultura me prestó la capa de Morelos para grabar en esto, ¿sabes? No, es hermoso porque ves el folclor, los trajes típicos. En Pátzcuaro conocí a la sacristana que trabaja, ya tiene como 17 años trabajando para la iglesia de nuestra Virgencita de la Salud. Entonces le hizo muchos milagros la Virgencita, ella, su familia, y es la única sacristana mujer de allí, del lugar. Y entonces ella me enseña cómo se hace una manda, y vemos la primera toma, la dos caminando de rodillas, y ella contándome todos los milagros que le hizo la Virgencita de la Salud. Es un programa muy, muy bello. Entonces me enseña a orar por todos los enfermos del mundo para que no pierdan la fe de que los milagros existen. Entonces una comida te lleva a la fe, o la fe te lleva a, ¿sabes? Entonces es un programa que es muy bello, muy de corazón. Para mi gente bella de Azteca.com, bueno, ya saben, gracias por apoyar la novela, ya se acaba ahorita. El 3 de mayo, no se la sigan perdiendo, a las 8:30 de la noche. Sígueme en @GabyEspanito en minúscula, para estar ahí aún más en contacto. Los amo, los quiero. Que todos los santos y los divinos los siga alcanzando, y todo lo mejor. Total.